Mundo Noticias, ¿cómo están? Hoy estamos con Luis Ángel el Flaco y con Héctor de Fuerza Tijuana, ¿cómo están? Contentos, felices, un poco cansados, pero listos para seguir trabajando. Bueno, pues con mucho trabajo promocionando lo que es una cerveza más. Cuéntenos este tema, ¿qué historia cuentan? Ay, 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 pues es un tema que nos ha pasado hoy pues a todos, que a la hora de la borrachera, pues va así, a darle serenata a las ex, ¿no? O ir a buscar otra cosa, pero ese es el punto, cuando ya te toma la última cerveza, es cuando amarra todo, ¿no? La llamadita y la cruda moral el siguiente día, ¿no? ¿Por qué se ríe el flaco? Primo, un amigo le ha pasado. Pues, antes de pistear el vato y cuidado. Es lo que, aprovechando el tema, ¿a ti te ha pasado que estés, hayas estado a una cerveza de llamarle a esa? No, no estuve a una cerveza, yo llamaba ahí también, sí. Y iba a ver qué rollo, a ver si había chanza. Sí, y en la noche ya. Una piernada, ¿no? Sí, sí, pues es que es como algo muy, muy, muy de la raza. Cuando recién a lo mejor terminas una relación, pues queda algo ahí todavía. Queda pues la parte, el apego emocional, el apego sexual, vamos a llamarlo. Y pues estás esperando el pretexto nomás para... Y luego si la muchacha también es cariñosa contigo, dice, te perdona y desea que andes pedo, que andes, ¿verdad?, borracho, porque ya anda pedo, este me va a hablar. Sí. Y ya se prepara también. La reconciliación. Un docecito, te mando un docecito, ¿no? Hágalo pistear, le hablan los amigos. Sí. Hágalo pistear, por favor, para que caiga para acá esta noche. Cuéntanos, esta colaboración, ¿cómo se da? Luis, ¿tú buscas a Fuerza o Fuerza te busca a ti? Es cuestión de... Fue por medio de TuStream, de la compañía distribuidora de nosotros, que se dio el acercamiento. Ellos están apoyando a mis amigos de Fuerza de Tijuana y están haciendo un disco donde aparezco yo, donde aparecen otros más artistas que ya después ellos les van a ir comentando cómo está el rollo con los siguientes duetos. Ya hicieron uno con Banda Renovación, yo soy el segundo, pero vienen más artistas también apoyando el proyecto, mis amigos, y pues así se dio. Me mandaron la rola, de volada grabamos, me gustó mucho, una rola de Horacio Palencia y de Nathan Galante, de grandes compositores en la actualidad, y ya estamos a más de 2 millones de vistas en YouTube. Imagínense, estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Oye, Héctor, ¿nos puedes dar un adelantito? ¿Será un EP? ¿Irán sencillo por sencillo? ¿Cómo irán presentando estas colaboraciones? Sí, ahorita se van a trabajar. ¿Qué es un EP? EP, pues es cuando lanzas 5 canciones a lo mejor juntas en las porque plataformas. Yo nomás subo música y no sé si es EP, es el EP o algo. Pero ya me han dicho como 3-4 veces ese rollo. Bueno, pues perdón, no, prefiero verme ignorante, pero ya aprendí algo hoy. Sí, sí, contesta uno que no. Yo tampoco sabía, gracias. Sí, mira, lo vamos a trabajar por sencillo. Hasta ahorita, como menciona mi compañero Luis, apenas llevamos 2 artistas que ya llevamos grabadas con más, pero ahorita todavía no salen. Queremos darle una sorpresa, que son bastantes, la verdad, son bastantes, bastantes temas. Todos muy buenos, por cierto, y la mayoría del mismo compositor que mencionamos, Horacio y Natán. Y sí, lo vamos a trabajar por sencillo, con video oficial y todo 100% profesional. Para el gusto de la gente. Flaco, me gustaría preguntarte, después de haber estado en Los Recoditos, ¿cuál es tu sentir de que haya sido la aceptación del público tan rápido, que llenes fecha? Digo, sí, o sea, que más bien que tengas muchas fechas y que esas fechas las llenes. O sea, que te hayan acogido muy, muy, ah, muy caray, el público. No, pues imagínate siempre. No. Imagínate. Imagínate una buena acogida. Y... No, ya fuera de broma. Amanecí muy, muy bromista. Me siento muy contento. Han sido 2 años y pasadito de carrera ya de solista de su amigo Luis Ángel el Flaco. Y obviamente al principio, pues es un proceso que uno tiene el temor, la incertidumbre, qué va a pasar, si las canciones que grabo van a funcionar, si, o sea, es un nuevo comienzo, aunque a lo mejor ya tenía mucho tiempo en la música, o tengo mucho tiempo en la música. Pero sí, como cantante de una banda que tenía una infraestructura muy grande, que tenían toda la experiencia del mundo, ¿verdad? Yo me estoy enfrentando a este mundo solo, literal, bueno, con un gran equipo, pero yo solo en cuestión de compañías, en cuestión de financiamiento y todo ese rollo. Y sí, sí da temor al principio, sí es como que, no manches, ¿qué va a pasar? Si le va a gustar la raza, el show, ¿qué hago? ¿Qué onda?
con dónde meto cada canción. Es una locura que piensas en la cabeza. Y aparte de todo eso, la parte empresarial, pues, porque ahora ya Luis Ángel Franco Rivera, Lar Music, es la compañía que representa a Luis Ángel el Flaco. Entonces, poder equilibrar esas dos partes sin cometer tantos errores, porque los errores los cometemos siempre, es natural del ser humano, y más cuando estás en un camino que no conoces, pero el cómo cometer menos errores, cómo aprender más para poder salir adelante en este mundo tan competido de la música. Hay muchos artistas allá afuera, hay muchos morros con mucho talento que llegan de repente y tan jovencitos, tan guapitos, se visten bien, y de repente llegan y pues, con permiso, tú tienes 30 años en la música, pero no le hace. Yo ahorita, con 3 meses que tengo, ya estoy llenando muchos lugares. Entonces, es difícil el mantenerte durante tantos años, pero sí, me siento muy contento, muy satisfecho de todo lo que ha pasado, la neta. Ya cada uno por su lado, Flaco, perdón, es que me gustaría preguntarles, ¿qué lectura le dan a este 2022? Tú como solista y ustedes como grupo. Nosotros ahorita la Fuerza de Tijuana anda con un cassette de mucho grabar tanto videos como música, entonces estamos sobre eso. Ya te comentó mi compañero que estamos en un proyecto de 10 canciones a dueto, solamente tenemos 2 ya a disposición del público, faltan 8, entonces pienso que sí hay mucho, mucho trabajo. Muchísimo. Bastante. ¿Tú qué lectura le das a este 2022? Bueno, el 2022 para mí ha sido un año lleno de muchas sorpresas. Tengo canción en telenovela, tengo canción en primer lugar en radio en Estados Unidos. He estado trabajando mucho en Centroamérica, por ejemplo. Estados Unidos trabajé mucho, empecé a venir a México. Mucha promoción, muchos duetos con muchos amigos. Hoy, precisamente, el día de hoy salió un disco también de que hicimos en San Pedro Sula, Honduras. Dentro de unos días sale otro disco que se llama La colección de covers del Flaco. O sea, yo no paro, estoy haciendo muchas cosas todos los días, pero la neta, poniendo ya en una balanza lo que pasó este año, fue mucho más de lo que yo me imaginé que iba a pasar. Yo tenía pensado que muchas cosas pasaran pues poco a poco, que fuera yendo el camino así, pero pasó ya, o sea, pasó de repente, cuando menos pensé. Lo que tenía pensado para más adelante ya había pasado y pues a reinventarnos otra vez, a buscar nuevas cosas. O sea, es increíble cuando haces las cosas con pasión y con amor y simplemente con el amor a la música, sucede la magia, y está sucediendo la magia conmigo. Y espero que este 2023 también, todo el trabajo que se hizo el 22 y el 21, pues se refleje más en el 23, más todas las cosas que nos toca hacer. Ya no sé ni qué, si me pongo a pensar me vuelvo loco, mejor voy a dejar que vaya pasando todo. Y finalmente nos regalarían una armonía, una probadita de este sencillo, Una Cerveza Más. ¿Vale? ¿Se jala o me jalo? Jálele. Una cerveza más. Ah, espérame, el cable no va a la canción. El cable. Ah, ¿también lo jalo o no? Una cerveza más y me jalaba la banda hasta tu casa pa' llevarte serenata bien pedo en la madrugada, esperando conseguir que me perdones y me digas que me amas. Una cerveza más que me tomara y te lo juro que en mis brazos te amaneces. Y bien contentita, chiquilla. ¡Ánimo! ¡Cierro! Flaco, Fuerza de Tijuana, pues muchas gracias. Que sea un éxito este tema y gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias.